Los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muertes violentas en el país, según informe de la Oficina Nacional de Estadística. Se hace urgente que las autoridades trabajen en las variables que provocan este flagelo, principalmente el consumo de alcohol frente al volante, el exceso de velocidad y los odiosos e imprudentes motoristas. Este informe también revela un aumento de los suicidios en República Dominicana, sobre todo en el último año. La salud mental de los dominicanos debe ser declarada de emergencia, pero ya. Las inexplicables muertes a tiros del hijo de un diputado y de un comunicador en el Distrito Nacional en menos de 72 horas nos tiene a los capitalinos preocupados y asustados. Yo particularmente vuelvo a mi casa de que salga de aquí. Ha sido bien valorada la actuación de un agente de la DGCET que, para desarmar a un ciudadano que tenía una pistola en las piernas, se vio obligado a apuntarle con su arma de reglamento. Bien hecho. William Levy no quiere que le mencionen a su ex, no quiere que le pregunten por ella, ni yo tampoco. Bien, de acuerdo. Usted no tiene su número, si usted quiere saber de ella, llámela, pregúntele, suélteme con eso. Soy Hansel García y les he presentado La Última Semana en De Último Minuto.